Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El gobierno del presidente Lazo está muy enfocado hacia la generación de inversiones y hacia la generación de empleo. Una de las estrategias que están aplicando es una propuesta, una nueva ley para la atracción justamente de estas inversiones, sobre todo extranjeras. Para hablar de este tema hemos invitado el día de hoy al economista Francisco Briones. Él es subsecretario general de gabinete. Del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Bienvenido, señor subsecretario. Gracias a ti, buena invitación, Virgilio, y siempre a la orden de compartir con ustedes. Muy bien. Subsecretario, entrando ya a, a materia, esta ley de ley para la atracción de inversiones, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes como gobierno buscan generar en el país? Mira, eh, el Ecuador necesita atraer grandes capitales de dinero para la generación de empleo. Esa es la, la razón de ser de esta ley. Ese es el motivo por el cual el presidente Guillermo Lazo envió con urgencia económica este proyecto de ley a la Asamblea Nacional, poder convertir el Ecuador en un imán de inversiones que luego ayude a la generación de los 2 millones de empleos que queremos crear en nuestro periodo de gobierno. Y para ello hemos enfocado el, el análisis de la ley o hemos enfocado los puntos en la promoción de las asociaciones público-privadas, en el desarrollo de las zonas francas y también en, en la modernización del mercado de valores. Muy bien, entonces hablando de, de cada uno de ellos, ¿no? y, y sobre todo cómo afecta a, al ecuatoriano de pie, que eh, eso es lo que también a, a muchos sectores, sobre todo este, a ustedes también les interesa. Eh, ¿Qué es una alianza público-privada? ¿Cómo funciona? ¿En qué le beneficia al consumidor ecuatoriano? Mira, estos temas que te he mencionado, lo que buscamos es atraer al menos 30 mil millones de dólares de inversiones en los próximos cuatro años, que sí, que son cantidades enormes, que son cantidades grandes, y estamos dando facilidades, incentivos y seguridad jurídica para que estos grandes capitales, estamos hablando de montos de cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares, lleguen al Ecuador, que es lo que el Ecuador necesita y luego a través de construcción por ejemplo a través de obra pública que son las la, para eso es la figura de asociación público privado y a través también de la generación de grandes empresas y grandes industrias en el Ecuador y ríe hacia abajo a la, al ciudadano común como tú dices en el caso de la construcción y de la obra pública a contratar mano de obra y trabajos en ese sector que es que ha estado deprimido en los últimos seis años en el Ecuador y que necesita tener ese impulso para generar grandes cantidades de empleo, y luego también por el lado de zonas francas, de desarrollos industriales y de compañías, que al final del día son compañías que van a demandar servicios de alimentación, de catering, van a demandar servicios de marketing, de contabilidad, de seguridad para guardias de seguridad, de contabilidad de abogados y un sinnúmero más de servicios que son provistos en la economía. Por las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, atendemos también ahí ese segmento de la población que necesita empleo. ¿Y, y cuál es la diferencia entre esta propuesta que están entregando y las que ya existían? Porque eh, ya, ya en los gobiernos anteriores se ha hablado de alianzas público-privadas. Existen este, alianzas público-privadas. ¿Cuál, ¿Cuál es la novedad? ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que se quiere arreglar, corregir o promover en este en esta nueva ley? Mira, desde que existe en el año 2015 la ley de alianzas público-privadas en el Ecuador, tenemos cinco alianzas público-privadas en el Ecuador, y esto es, porque las, de las cuales solo tres funcionan realmente. Bueno, son bastante grandes. Es Entonces, tres. esas tres funcionan realmente. Pero en Colombia tienen 120 alianzas eh, okay. público-privadas. Ya En Chile, en Colombia, en Perú, en México, que son países donde funcionan este tipo de mecanismos, eh, han abundado y... Lo mejor de esto, ¿por qué se llama asociación o alianza público-privado? Porque es atraer dineros privados, atraer capitales del sector privado para ser invertidos en obra pública, en proyectos de interés del Estado, en proyectos que son de obra pública, de servicios públicos. Entonces es una complementariedad que no ha existido en el Ecuador antes, porque la adición ha sido que solamente el sector público, solamente el Estado se encargue de hacer los gastos pero con dinero que no tiene, y ese ha sido el gran problema del Ecuador. Se hace obra pública o se dan servicios, o se aumenta el tamaño del Estado, pero con recursos que no existen, y ahí es cuando viene el gran y el agresivo endeudamiento en el Ecuador, que es lo que nosotros proponemos y buscamos, mejorar y aumentar los servicios públicos y de obra pública, pero ya no vía endeudamiento, sino con financiamiento a riesgo propio del sector privado. Muy bien, muy bien, subsecretario. Eh, vamos a hacer nuestra primera pausa. Me gustaría, al regresar al corte, eh, conversar específicamente de en qué sectores consideran ustedes que se harán esta, esta mayor cantidad de inversiones, si es abierto, si está segmentado, de tal manera que todos aquellos que, que nos están escuchando, empresarios y también este empleados, pues sepan qué es lo que viene en el país. Entonces, hacemos nuestra primera pausa. También este, les agradecemos a ustedes, queridos compañeros, por acompañarnos al día de hoy. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Ya volvemos para seguir conversando de temas de interés nacional como este tipo de alianzas públicas privadas. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al economista Francisco Briones sobre eh, esta propuesta de ley de eh, fomento para la atracción de nuevas inversiones. Eh, eh, siguiendo conversando, subsecretario, sobre este punto, ¿cuáles serían los sectores en los cuales esperarían ustedes como gobierno que venga la inversión extranjera? ¿Existe algún tipo de estudio, análisis, por qué lo hemos hecho de esa manera? Mira, esa pregunta es bien importante, Virgilio, porque... Desde la perspectiva del gobierno anterior, el pasado, era el Estado quien elegía quiénes eran los ganadores en la economía. Y decía, estas industrias son las que les voy a dar incentivos extras o beneficios adicionales y estas acá no nos importan, no las vamos a atender, no son prioritarias para el país. De, eh, eh, ¿Cuál es la diferencia eh, de nuestro gobierno? ¿Cuál es nuestra visión? Es que el gobierno no debe elegir quiénes son los ganadores y los perdedores de, del sistema productivo, sino más bien es todos deben tener acceso a las mismas oportunidades y a los mismos beneficios de forma amplia eh, para así lograr que eh, sea el mismo sector privado quien impulse los sectores que deben ser impulsados porque son más rentables, porque tienen un impacto social más interesante, porque generan más utilidades, porque generan más empleos, porque tienen más negocios en el exterior. Eso es como primer punto. Y como segundo punto, eh, aún así, Ecuador tiene sus... Eh, sectores estratégicos eh, que normalmente son los que van a atraer las inversiones más rápidos. Por ejemplo, tenemos el sector de los hidrocarburos, el petróleo, históricamente el Ecuador tiene producción de petróleo y ahí hay más por hacer, ahí hay por hacer gas natural, ahí hay por renovar infraestructura de transporte, renovar infraestructura de transporte de, de almacenamiento. El Ecuador podría y debería ser, y buscamos que sea un hub de distribución internacional regional de derivados de combustibles y de petróleo. Eh, tenemos gran capacidad para eso. Tenemos también gran capacidad en gas natural. Tenemos grandes capacidades en minería también. La minería hoy por hoy es una de las industrias más grandes y con mayor producción en el mundo. Porque ya no es eh, esa minería que quizás un poco alejada del tema ambiental, sino cada vez más la minería está atada al tema ambiental. La transición ecológica no fuera posible, la transición energética no fuera posible sin el uso de minerales para crear baterías de litio, para crear eh, cables de cobre, para crear un sinnúmero de, de herramientas y materiales que nos ayudan a sustituir el carbono, los petróleos, los combustibles, por eh, tecnología y energía limpia. Entonces, eh, y asimismo, el tema eléctrico, ahí también hay grandes intereses. El Ecuador es un país que puede ser... Eh, por desarrollar la industria camaronera, la industria minera, la industria de hidrocarburos. Tres industrias que por sí solas son grandes demandantes de energía eléctrica. Entonces el Ecuador también tiene potencialidades en, el, en la generación eléctrica. Ahora, eh, es, es regular pensar, eh, ahora como, como empresario ecuatoriano, porque eh, seguramente muchos de nuestros televidentes... Eh, que son empleados, están escuchando y dicen: Va a haber nuevas oportunidades de empleo. Y para aquellos que en este momento no tienen un empleo formal, pues el, el, el escuchar con ilusión, decir: Sabes que viene algo interesante, ojalá yo tenga una oportunidad también allí. Pero ahora hablando de, de, del sector empresarial. Es muy común escuchar a los sectores empresariales, sobre todo los sectores industriales, el decir que este tipo de leyes, eh, donde, donde como bien dice, no, no hay sectores ganadores y perdedores a nivel estratégico como gobierno se plantean, esto no generaría, si bien empleo por un lado para algunos sectores, no generaría desempleo para otros sectores. No, lo que buscamos nosotros como gobierno es impulsar la generación de dos millones de empleos en el Ecuador. Y el Ecuador tiene sectores que son intensivos en mano de obra. Tenemos el sector de la agricultura, tenemos el sector de la construcción, que esperamos y queremos impulsarlo a través de la construcción de obra pública, y luego tenemos eh, los diversos sectores de la economía en el que se demandan de todo, de todo tipo de empleo. Entonces lo que queremos eh, es llevar al Ecuador hacia esa economía moderna, esa economía de futuro, donde hay diversidad de empleo, donde hay diversidad de oportunidades para todo tipo de perfiles porque en el Ecuador es diverso y hay todo tipo de perfiles eh, considerando el tema educativo considerando el tema de experiencia considerando el tema también de las áreas e industrias y servicios donde están dedicadas las personas entonces el objetivo es que se amplia la generación de empleo con enfoque evidentemente donde somos también potenciales y donde somos, donde somos fuertes también no muy bien subsecretario me gustaría eh, en el siguiente bloque vamos a hacer una nueva pausa Conversar sobre eh, las zonas francas, ¿no? ¿Qué son? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno sobre ese tema? ¿sí? Vamos uh -huh. a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Eh, al regresar del corte, vamos a seguir conversando esta vez sobre la estrategia de zonas francas que está planteando el gobierno nacional en su nueva propuesta de ley para la atracción de inversiones. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando sobre la ley para la atracción de inversiones junto al subsecretario general del gabinete, el economista Francisco Obriones, eh, señor subsecretario. Dentro de esta dinámica que hemos conversado de, de las alianzas públicos privadas, las opciones que hay, eh, algo que también nos comentaba en el primer bloque era sobre las zonas francas. Eh, ¿Qué son las zonas francas? ¿Cómo funcionan? ¿En qué le benefician al consumidor, probablemente nacional? Y eh, también otra pregunta, yo recuerdo que dentro del gobierno del presidente Correa se habrá muchísimo de las sedes. Es lo mismo, existe una diferencia, qué se va a hacer mejor, eh, entre esas cosas. Una vez más, el cambio del chip, el cambio de conceptos, mientras en el tema de las sedes, que son una especie o un intento de zona franca, eh, una vez más se contaba con el la dirección o el la teledireccionamiento desde el Estado de decir qué es lo que el Estado cree, piensa o quiere que suceda en el país o en la economía, eh, eso nos ha dado como resultado una falla del modelo, porque evidentemente el interés o lo que está pensando un burócrata desde un sillón un escritorio en Quito. No es lo mismo que el mercado. Lo que no, el es mercado lo mismo, no es lo mismo que el empresario o el emprendedor no. piensa desde la sala de su casa en, en Jipijapa. Porque entiende, conoce la realidad y sabe lo que está pasando allí. ¿ya? Entonces, esa disonancia que ha existido en los últimos años entre lo que realmente puede pasar en la economía, en el sector productivo y lo que el Estado quisiera que en sus sueños suceda, es lo que ha impedido que se creen oportunidades, empleos, negocios en el Ecuador. Una zona franca es un espacio designado en el territorio ecuatoriano en el cual no se consideran los impuestos aduaneros, es decir, Cualquier producto que llegue allí desde el exterior es como que se llegara artificialmente a un territorio fuera del Ecuador. Por lo tanto, no pagan aranceles, no pagan el IVA a las importaciones, no pagan el ISA las importaciones, no pagan ISD. Y la suma de todos estos eh, beneficios tributarios hace que el producto llegue básicamente al pelo, como se dice, ya, el ya, precio. Pero, pero ahí, ahí surge otra pregunta. Y, y los, los ingresos por tributos que el gobierno recibe, ¿cómo los recupera? Lo que buscamos ahí, a través de la atracción de esos productos o de, o de insumos o de bienes o de servicios, es que se creen allí dentro de la zona franca un producto nuevo que luego pueda ser exportado al mundo. Es decir, traemos un sinnúmero de insumos, materiales, productos. Eh, eh, y bienes, se crea una industria nacional, se crea un productor nacional, se crea un emprendimiento nacional y luego ese producto es exportado de forma competitiva a cualquier parte del mundo, tanto sea un producto o un servicio. O, o sea, de repente alguien que nos está escuchando en este momento y dice, me, me parece brillante la, la idea, o sea, yo en una sede puedo construir una planta de algo, industrial de algo, ¿sí? Eh, llega la materia prima, esa materia prima llega eh, con menor carga impositiva, produzco, transformo y lo envío a, a otra parte, obviamente mucho más competitivo. Más que menor carga impositiva, yo diría con cero carga impositiva. Ya, con es cero decir, carga impositiva. Llega totalmente excelente. competitivo para que el producto producido en el Ecuador pueda ser competitivo con el peruano, con ya, el pero colombiano. Pero ese, ese producto puede eh, ingresar a, al comercio nacional. En el momento en que ese producto quiera o pretende ingresar al territorio nacional, para hacer el consumo nacional, ahí deberá pagar los impuestos como que, se, como que se hubiese producido localmente. ¿Por qué? Porque lo que buscamos como país es la famosa industrialización, es decir, que hayan más producción y valor agregado en el Ecuador para el mundo, que hayan, eh, aumentar las exportaciones, el mercado ecuatoriano, la oportunidad del Ecuador no necesariamente está dentro del Ecuador, está en los eh, 4.000, 5.000 millones de eh, personas en el mundo que todavía no logramos alcanzar. Y eso es lo que busca este gobierno, busca llevar más Ecuador al mundo y más mundo en el Ecuador. Entonces, eso es por el lado de los aranceles, pero hay más. Los negocios que empiecen dentro de una zona franca por 10 años también tendrán exoneración total del impuesto a la renta, es decir, más incentivos para que se pueda producir y el negocio se establezca. A partir del año 11 van a pagar impuestos a la renta, que es lo que tú mencionabas, ya va a ser beneficioso para el Estado, eh, y se va, pero con un descuento de 10 puntos. Es decir, si hoy es 25, menos 10, sería el 15% del impuesto a la renta. Muy bien, su secretario. Bueno, eh, ya para, para terminar, pues suena bastante bien, suena bastante lógico, va a la Asamblea. ¿Por qué dirían que no? O sea, ¿por qué no todas las personas alzan la mano y dicen muy bien, vamos, esta idea está muy bien, avancemos? Mira, eh, precisamente ese es un debate que hemos tenido internamente y nosotros de, es por eso lo que toca a veces la reflexión hace un momento que decimos, esta ley no es del gobierno, esta ley no tiene el sello o la marca de Guillermo Lazo o del gobierno del encuentro necesariamente, esta ley es para los ecuatorianos, es para el Ecuador. Y ahí es cuando nosotros decimos, la Asamblea debe hacer su trabajo de perfeccionar, de mejorar, de corregir algunos errores que pudieran haber en la ley. Para que sea una ley potente, que sea una ley de los ecuatorianos y que empiece a priorizar el interés nacional, el interés de los 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo formal el día de hoy, de los 3 millones de ecuatorianos que tienen un empleo formal pero que pudieran tener mejores condiciones laborales, un mejor salario, eh, de una economía en la cual el precio, el costo de vida se reduzca, porque con insumos producidos más baratos y produ productos más baratos también va a reducir el nivel el costo de, el costo de vida en el Ecuador entonces esta ley es una ley hecha para los ecuatorianos y esperamos el apoyo también de los asambleístas dentro del Congreso de la Asamblea Nacional eh, finalmente a nivel de, de proceso qué sigue qué falta cuándo se presenta la asamblea mira la, la, la ley ya lleva eh, dos semanas en la asamblea de hecho el sábado fue el primer debate y esperamos que en las próximas dos semanas haya el segundo debate en la Asamblea y luego será enviada al presidente para su veto parcial o, o mejoras o publicación inmediata. ¿Se publique inmediatamente y de ahí ya comienza el trabajo? de Sí, eh, obviamente, como toda ley, valga la pena eh, digamos, ser en esto muy transparente. No es que al día siguiente que se publique la ley estarán generados los empleos y las inversiones atraídas. Los procesos de alianzas público-privadas pueden durar un año y medio, dos años en concretarse. Eh, los procesos y las conformaciones de zonas francas pueden durar también uno o dos años en concretarse. Pero son los pero alguien tiene que iniciar a hacer esto. Alguien tiene que empezar a poner el, el país en orden, a crear las condiciones para que la inversión y, la, y el empleo se generen en el país. Y esa es la decisión del presidente Guillermo Lazo: de impulsar el empleo y hacer lo que haya que hacer para que en los próximos 30, 40 años Ecuador tenga una ruta de crecimiento y de generación de empleo. Muy bien, muchas gracias, su secretario, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Virgilio, siempre a la orden para todos los televidentes. Y muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana en su programa Mesa de Análisis de Economía. Los espero la siguiente semana para poder conversar sobre temas de interés nacional. Hasta pronto.